daros las gracias a todos los medios de comunicación por acompañarnos en este día tan importante para nosotros, donde presentamos la cuarta edición de la Feria de Muestras de Import Montes en Marbella. Dar las gracias también a Miguel Luna, que justo estábamos recordando que él lleva con nosotros desde el principio, que siempre nos ha acompañado, y a Carmina. Y dicho esto, pues vamos a hablar un poquito sobre lo que es Import Montes, lo que hacemos y cuál es nuestro compromiso. ¿Vale? Entonces, Import Montes es una empresa con una trayectoria consolidada en el mundo de la bebida, tanto en Marbella como en la Costa del Sol Occidental. Llevamos casi 30 años, como ha dicho María antes, 30 años hacemos el año que viene, que ya haremos otra feria de muestras un poquito más importante. Y, en fin, el año que viene, bueno, ya lo contaremos y ya hemos hablado con Miguel Luna también, que vamos a prepararlo. Somos una de las empresas más importantes en el sector de la distribución de bebida. Comercializamos más de 1.200 referencias. Esta empresa la fundamos mi padre y yo en 1991 y contratamos nuestro primer empleado, que por cierto sigue con nosotros. Ahora, después de 30 años de mucho esfuerzo, de mucho trabajo, pero también con mucha ilusión y con mucha pasión, que es nuestro sello, contamos con una plantilla de casi 90 profesionales, un equipo excepcional, que está en constante formación. Somos diferentes, somos una referencia en la distribución a nivel nacional. Nuestra forma de trabajo nos hace ser especiales. Dicho esto, tenemos, o sea, es muy importante destacar que tenemos el máximo conocimiento del mercado y tenemos una aplicación histórica en el desarrollo de los negocios de la hostelería. Hace 3 años, con el fin de fortalecernos aún más, nos asociamos con Heineken España, uno de los fabricantes de cerveza más importantes en el mundo. Entonces, para así aprovechar las sinergias que nos ofrecían. Heineken es uno de los proveedores más importantes que tenemos. Todo el mundo conoce su portfolio, que son marcas como Cruzcampo, Amstel, Heineken, Sol, Desperado, sus nuevas creaciones artesanales, de las cuales ahora dentro de un ratito nos va a hablar Pedro Hernández, Key Account Manager de Heineken, que nos acompaña hoy aquí. En fin, también él nos hablará un poquito de la fábrica de Cruzcampo en Málaga, que posiblemente todo el mundo ha visto la nueva creación que hicieron hace unas semanas y que lo publicaron en los Mupis por Marbella, que es una cerveza con mangos de Málaga. Entonces, nos acercamos a lo que las personas quieren, tener experiencias con productos locales, más cercanos. Y la verdad que el proyecto es muy interesante y ahora nos contará un poquito Pedro hacia dónde vamos. Y siguiendo con el tema de la fábrica y con nuestro meta este año, que es formar y ayudar a los hosteleros a llegar a la excelencia, a ser los mejores e innovarse y cada año más. Una pequeña cosa más con la fábrica de Málaga, que para nosotros ha sido muy importante porque hemos podido llevar clientes y empleados nuestros para que visiten la fábrica, para acercarles al mundo de la cerveza, para hacerles... para que puedan ver los ingredientes que se usan, cómo se fabrica la cerveza, cómo se echa la caña perfecta, ¿no? Porque la diferencia entre un tiraje de cerveza bien hecho o mal hecho pueden ser hasta 22 cañas perdidas en un barril. Por lo tanto, es importantísimo la formación que en ese aspecto nos aporta el grupo Heineken.
La verdad que chapó y estamos muy, muy contentos. Conjuntamente con ellos elaboramos planes de gestión digital para nuestros clientes, herramientas muy importantes en la actualidad. Asimismo, le ofrecemos las últimas propuestas en concepto de negocio, de negocios, decoración y conceptos vanguardistas de los locales. Importmonte es una empresa dinámica, en constante crecimiento. Esto, en lo primero que se traduce, es en creación de puestos de trabajo. Hemos casi duplicado nuestra plantilla en los últimos 3 años, de lo cual nos sentimos muy orgullosos, porque somos una gran familia. Parte de nuestra estrategia y de nuestro éxito ha sido trabajar precisamente con líderes en el mercado de la alimentación, como Heineken, como Schweppes, como Red Bull, como Fabri, como Cafés Dromedario, como Leche Asturiana, Agua Fombella, Zumos Pago, Pernod Ricard, por nombrar solamente algunos, trabajando por la mejora continua y la excelencia, la innovación y, por supuesto, nuestro trabajo en equipo, aprovechando sinergias entre nuestra empresa y los fabricantes líderes del mercado. Para Importmontes es muy importante que las marcas internacionales fuertes pongan foco en Marbella, que nos den visibilidad, que se traigan los presupuestos a Marbella y apoyen a la hostelería. Es muy importante que Marbella esté en el foco de ellos y en eso estamos trabajando. Una división cada vez más importante para nuestra empresa es la comercialización de vinos. En este sentido, somos distribuidores de bodegas González Vías, por ejemplo, Bodega Los Curro, Conillera, y también de bodegas locales cercanas, como la reciente incorporación de Bodegas Excelencia de Ronda. Bernat, que tengo la boca seca. De la cual nos sentimos enormemente orgullosos, porque ha sido una bodega que para el poco tiempo que llevamos con ellos nos ha aportado muchísimas cosas, tanto a nosotros como a los clientes. Son muy proactivos, están ahí para todo y tienen muchísimas ganas de hacer las cosas bien. Está aquí José Luis López, el copropietario de la bodega, que dentro de un ratito nos va a contar un poquito más de todos los reconocimientos y premios conseguidos y de su estrategia. El objetivo final de todas las colaboraciones y en ello nosotros que nuestros profesionales de sala, de los negocios de hostelería, logren transmitir al cliente esa sensación de satisfacción total. Un compromiso que como cada año renovamos y presentamos en nuestra feria de muestras de Marbella, nuestra ciudad que amamos y que tantas cosas nos ha aportado. Nuestro compromiso es con Marbella y con toda la costa occidental. Con el objetivo de que este destino siga siendo referente de calidad. Es muy importante porque nos están saliendo competidores por todos lados y muy cerquitas. Entonces, es nuestra responsabilidad lo que nos dedicamos a esto de seguir poniendo Marbella donde tiene que estar, que es en primer lugar. Y ahora más que nunca, que Marbella aspiraba a ser capital gastronómica en 2021. Que no sé, me has contado antes que quizás haya algún cambio, pero bueno. Ahí en eso estamos. En eso estamos y queremos contribuir por todos los medios a la desestacionalización del turismo, que me parece que es muy importante, que permitirá mejorar la profesionalización del sector. Es muy importante que no trabajemos solamente 3 meses al año o 4 meses al año, sino que entre todos y con todas las iniciativas consigamos que Marbella sea un referente para todo el año. Hace tiempo que Importmontes dejó de ser un distribuidor convencional para transformarse en un especialista en el sector. Hemos dado formaciones de tirajes de cerveza, coctelería, café, latte art, catas de vino, donde no solo compartimos nuevas tendencias en lo que a vino se refiere con los propietarios o hacemos catas de maridajes, sino que también formamos al personal, que para nosotros es una de las claves de nuestro éxito. Tenemos que, en la medida que podamos, formar a los profesionales de la sala, que le estamos dando mucha importancia a lo que es la cocina, que la tiene, y me parece súper creativa y súper bueno y un mundo que me encanta, pero tenemos un montón de profesionales en la sala que tenemos que apoyar y que le tenemos que apoyar pues, con nuestras formaciones y con nuestras innovaciones y con nuestras ideas.
Y hay realmente gente en Marbella muy potente, con muchas ganas a escucharte y darte de la mano para andar contigo el camino. Me parece que estamos en un momento muy importante en Marbella. Por lo tanto, el objetivo principal de la Feria de Portmontes es contribuir a que dicho sector siga evolucionando, profesionalizándose y ganando competitividad. Ya lo he dicho antes, que ojo, que nos están saliendo muchos competidores y lo hacen muy, muy bien. Nosotros también sabemos hacerlo bien. Importmontes, además de distribuir las mejores marcas, facilita a todas las herramientas, como he dicho antes, tecnología, formación, y permiten a los profesionales ofrecer la máxima satisfacción a sus clientes y mejorar la facturación y rentabilidad final, que de eso se trata. Entre las novedades de la Feria del 2020 destaca la primera edición de la competición de coctelería Cóctel del Sol, by Importmontes 2020. Un buen ejemplo de la estrategia de Importmontes de contribuir a mejorar de forma continua el sector. El espíritu del concurso es enormemente innovador y tiene como objetivo dar visibilidad y estimular el trabajo de todos los bartenders y barmans en la Costa del Sol. Marbella tiene, es un lugar destacado en el sector de la coctelería a nivel nacional y tenemos unos profesionales en Marbella y la Costa del Sol brutales. Yo en muchas conversaciones que he tenido con Pedro García, que ahora después nos contará un poquito cómo va a ir, cómo funciona y cómo ha ido toda la competición de Costa del Sol. Marbella, o sea, estás siguiendo Barcelona y Madrid y a nivel de ciudades muy potentes con la coctelería. Hay mucho, mucho talento en Marbella y la Costa del Sol, ¿vale? Entonces, dicho esto, Marbella tiene todos los ingredientes para que sus visitantes residentes y residentes tengan una experiencia sensorial, que al final lo que buscamos, ¿no? Tú estás en un sitio de playa, quieres un buen cóctel, una buena comida, y eso es lo que estamos buscando. Hace mucho tiempo que no vamos a un restaurante a llenarnos la panza, a comer, a beber, sino lo que queremos es experiencias sensoriales. Lo que queremos es que ocurran cosas, tener sensaciones agradables. Y eso nos lo da la buena gastronomía y la buena coctelería. Entonces, estamos trabajando, o sea, fijaros lo importante que es para nosotros el tema de la coctelería, que estamos trabajando conjuntamente con el Ayuntamiento, más concretamente con Cristóbal Garré, para potenciar esta actividad desde el principio. Queremos montar, estamos todavía, como digo yo, en zapatitos de bebé, ¿no? Pero, en fin, que ahí está el interés, y Cristóbal fue el primero que dijo cuando le planteamos el proyecto, Pedro y yo, oye, quiero que los talentos como tú se queden en Marbella. O sea, el Ayuntamiento tiene muchas ganas de hacer cosas y hacer cosas con gente, tan gente potente, gente que tiene ganas, gente con pasión, gente con talento. Y todo eso, pues, lo tenemos aquí, solamente tenemos que potenciarlo, formarlo y hacerle ver a la gente que una buena gestión de un bartender o un barman no solamente es hacer un cóctel, es el cuidar la barra, el tenerla limpia, el optimizar los ingredientes y todo esto le va a hacer ganar muchísimo más dinero. Y una buena coctelería puede aumentar muchísimo la facturación, muchísimo. Entonces, es una cosa que la tenemos aquí, tenemos la fruta, tenemos los mejores fruteros aquí en la costa, tenemos los mejores ginebras, que ahora hablaremos de Gin Hayes, y tenemos los mejores cocteleros en la Costa del Sol. Vamos a aprovecharnos de ello y vamos a darle un empujón a las empresas distribuidoras que somos responsables, que así sea. ¿Vale? Entonces, Pedro, que hoy nos acompaña en el desarrollo del funcionamiento de la competición Cóctel del Sol para Importmontes y del Flair Camp, después nos va a explicar pues, tanto la competición como el Flair Camp, que también es una de las propuestas que hizo Pedro en su día y con varios socios de él, que él ahora contará exactamente. Es uno de los eventos más prestigiosos que hay con relación a la formación de la coctelería en el mundo.
Van a estar aquí campeones del mundo haciendo la formación. Es el cuarto año que Flair Camp está en Marbella y este año le va a apoyar el ayuntamiento también, por lo mismo, porque el talento se tiene que quedar aquí y no se puede ir a otro sitio. Bien, tenemos la suerte además de tener hoy aquí también a José Carlos Robles y a Eduardo, que son responsables de Cafés Dromedario. Le han dado varias veces el premio al mejor café de España, tiene un montón de reconocimientos que ellos ahora contarán, están siempre a la última, van a presentarnos algunas propuestas, también con ellos colaboran los mejores, la chica que nos hace las formaciones de Latte Art es campeona de España, subcampeona de Europa, no podía ser menos. Entonces, que también nos va a acompañar en nuestra feria de muestras, por supuesto. Y creo, si no me equivoco, también va a estar la dueña, Charo. Entonces, muchas gracias por acompañarnos y ahora después nos cuentas todas estas cositas que nos tienes que contar sobre este café tan buenísimo y que tanto nos gusta a todos. Y otra de las novedades que vamos a presentar es en nuestra feria de muestras de la mano de Christopher Tanmore, que son las ginebras que él haya colocado genialmente con los premios que acaba de ganar, porque han sido triunfadores de los World Gin Awards 2020, de lo cual se siente súper orgulloso. Además, es una ginebra que se fabrica en España. Christopher es una de las personas más trabajadoras, con más creativas y con más ideas que he conocido. Nosotros hemos empezado a colaborar hace muy poquito tiempo, pero es impresionante, es un volcán de ideas, de sugerencias, de eventos. A veces no le podemos ni seguir, ¿no? Pero me emociona, me encanta, ¿no? Me encanta la gente que le pone ganas a su negocio. Por lo tanto, él también ahora va a contar, pues, brevemente o lo que a ti te apetezca, sobre tus ginebras. Ginebras de sabores diferentes, además, que le están encantando el público. Le está ofreciendo al público cosas diferentes y la verdad que está cambiando los conceptos clásicos de London Dry Gin también con los toques a Mediterráneo que le das. En resumen, nuestra feria estará repleta de experiencias sensoriales, de novedades, de formaciones, de profesionales, de gente que quieren hacer cosas por Marbella. Van a acompañarnos también distribuidoras muy fuertes en Marbella, los líderes en su sector como Frutas Eladio, como Cárnicas Los Norteños, que son empresas que comparten con nosotros la filosofía, que tenemos claro que tenemos que aunar fuerzas y que tenemos que promover la hostelería, que queremos la excelencia. Y os invito a venir el día 10 de marzo de 1 a 7 de la tarde. Os cuento rápidamente cuál va a ser el programa de la feria de muestras. Entonces, a las 10 será la apertura. A las 10:30 habrá una masterclass de Latte Art con Cafés Dromedario de la mano de Karen Quiroga, campeona de España y subcampeona de Europa de Latte Art. De 11 a 12:30 habrá una cata de González Vías con Juanma Terceño, presentación de todas las novedades de González Vías con el sumiller del grupo de bodegas, entrenador de la sección de sumilleres de la Selección Española de Cocina y vicepresidente de AMS, Asociación Madrileña de Sumilleres. O sea, es todo un personaje. Aparte, da unas catas súper amenas, súper divertidas. O sea, merece la pena de ir. Después, de 12:30 a 1, tendremos la masterclass, concursos de tiraje de cerveza y novedades por el grupo Heineken. 1:30, masterclass de Flair Bartending, coctelería acrobática y gin tonics de la mano de Solo Cocktail Group, con Fabri 1905, Premium Schweppes, impartida por el equipo de Pedro García, campeón de España de coctelería.
de 5 a 4 de la tarde, final de la competición final de la competición de coctelería, que no he querido entrar más para dejarte hablar a ti también un poquito, porque llevo aquí ya un montón de tiempo contando cosas y me gustaría que lo contaras tú desde el principio, de cómo surgió la idea y con la ilusión que montamos esta competición. Entonces, de 3 a 4, final de la competición de coctelería Costa del Sol 2020, los jueces van a ser Tom Dyer, Luca Corradini y Pedro García. Y de 4 a 4 y media y de 5 y media a 6, dos masterclass de Gene Hayes de la mano de Christopher. A las 7 de la tarde, pues, será la clausura del evento. Y nada más por mi parte. Muchísimas gracias a todos. Solamente decir, después de todo lo que le ha contado ya Peti, también decir que estamos muy orgullosos de contar este año de nuevo la cuarta edición de Impormontes, aquí en el Palacio Feria y Congreso, que es vuestra casa, y nos sentimos muy orgullosos de que repitas y que el año que viene va a ser un éxito más grande que ninguno, porque nos vamos a encargar de que sea un éxito total y rotundo, como lo está haciendo. Yo, toda la gente que habla de todas las ediciones de Impormontes aquí en el Palacio, solamente dicen maravilla de esta gran mujer, que yo tuve la oportunidad desde el comienzo, tuve tu empresa con tu padre, cuando empezó de cero, empezó a crear la empresa, a crearla. Un campeón, tú lo has dicho. Yo lo conocía joven y la verdad que ha creado un imperio, se puede decir. Totalmente. Hoy en día es un imperio, Impormontes aquí, ¿por qué decir nombre? Yo te había apuntado cosas aquí, pero ya lo he contado todo. Yo muy darle las gracias en nombre de la alcaldesa de Marbella, del concejal de Félix Romero y de todo el equipo del Palacio de Feria y Congreso y del Ayuntamiento, daros las gracias de nuevo por pensar en nosotros. Este es el Palacio de Feria y Congreso de Marbella, que está trabajando muy bien, También deciros que se escucha por ahí como se ha anulado la IBTM de Berlín, no sé qué. Gracias a Dios, aquí en Marbella no se ha anulado nada. En el Palacio Feria y Congreso tenemos ahora un congreso de 1.000 personas dentro de 15 días y está todo perfecto. Y como es que tenemos una ciudad maravillosa. Así es. Me ha preguntado Pepi de este color de dónde es. Digo, pues este color es de Marbella, no de Sierra Nevada. Es de Marbella. No, porque salgo del trabajo y me tomo una horita de sol marbellí y hay que hacer relaciones públicas de nuestra ciudad, ¿no? De modo que, como he dicho, darte las gracias de nuevo. Tiene todo mi apoyo, el de la alcaldesa de Marbella, todo el equipo, y cuenta con nosotros para todo lo que haga falta, ¿vale? Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel. A ti. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Bueno, pues yo poquito me dejan ya para poder decir Miguel y Pepi. Lo primero, las disculpas de tanto de Ángeles como Félix, pero están fuera en Madrid los dos en una reunión importante para nuestra ciudad, entonces no podían estar aquí. Y después, bueno, nuestra gran fábrica en Marbella es el turismo y una de las partes importantísimas es la gastronomía y lo que es la hostelería. Y el ayuntamiento pues apoya todo lo que da de comer a nuestra gran fábrica, que no hay otra. Esa es el sol. Quien diga que hay otra, la demás la cerrarían. Esta es la que tenemos aquí ahora mismo. Y bueno, la verdad que a una empresa local como Impormontes, que le da de trabajo, sobre todo, a personas de Marbella, pues el ayuntamiento está aquí para apoyarlos a ellos y a todos los que se suman a este. Y el día 10 estaremos aquí con ellos y ayudarles en todo lo que podemos. Tenemos algunas cositas para hacer en conjunto, como la ruta de la tapa, como… Sí, la verdad sí, que sí que… Tenemos varias cositas para hacer. Que hay muchos proyectos con el ayuntamiento y con la mano de María Asenjo y con el ayuntamiento. La verdad que vamos a hacer cositas este año. Sí, muchas cositas. Muchas cositas importantes. Pues nada más, que tenéis todo nuestro apoyo y lo que necesitéis para ello. Y el día 10 estará por aquí Félix seguro y Ángeles lo intentará. Muchísimas gracias. Nada, muchísimas a ustedes. Gracias. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Pepi. Y muchas gracias a todo el medio de comunicación y al Palacio de Congreso de Marbella, por supuesto, y a los compañeros que están aquí esperando. Pepi, la verdad que lo has explicado todo muy bien, como estábamos comentando María. Ha hecho un resumen fantástico, creo, de todas las empresas colaboradoras más importantes. Y, sinceramente, para nosotros es un placer y un honor volver a colaborar con Pepi, con Impormontes. Para nosotros, uno de los distribuidores más importantes de higiene en España a nivel nacional. Y la verdad que es un placer volver a estar aquí otro año más. Y creo que tenemos una tónica común, estaba pensándolo aquí mientras te escuchaba hablar, entre Heineken y Impormontes, que es esa apuesta por la ciudad de Marbella, sin lugar a dudas, y por la apuesta por la calidad.
Solo en Génica, una de las máximas que tenemos, creemos una de las diferencias más importantes con los grupos cerveceros es la apuesta por esa calidad cervecera y por esa cultura cervecera. Y desarrollar conjuntamente este tipo de acciones, que al final son iniciativas para profesionalizar aún más la hostelería marbellí, la hostelería de la Costa del Sol, pues es un verdadero placer estar juntos y poder presentar, como tú bien has presentado, esa escaleta de acciones que vamos a tener el próximo martes. Por otro lado, también indicar también la ciudad de Marbella que estamos también trabajando con Marbella All Star de la mano y vamos a iniciar en la cumbre de Marbella All Star una ruta de la tapa, también lógicamente apoyados con Impormonte y demostrando más esa fianza con Marbella, con la gastronomía, con la cultura, con el turismo que estamos comentando y todo enlazaba, como comentábamos el año pasado, Pepi también ha recordado muy bien, con esa fábrica cervecera, esa microcervecería que es la única que además tiene Génica en España. En todo el territorio nacional, que está precisamente en Málaga, en el barrio del Sojo, que se inició con unos proyectos, como ha comentado muy bien, unos maestros cerveceros que son realmente creativos, son personas innovadoras que van creando, innovando, van probando recetas, diseñando nuevas fórmulas cerveceras. Me había comentado muy bien que hace poco se ha hecho una con mango malagueño. Este verano pasado hubo una Cruz Campo que se llama Cruz Campacho, que era curioso porque era una cerveza con gazpacho, que la verdad que puede sonar un poquito raro, pero aseguro que yo tuve la suerte de probarla y era un espectáculo, porque era realmente una cerveza, pero con sabor de gazpacho. De hecho, si se utilizaron, me contaron estos cerveceros, kilos de tomate en la misma cuba se preparaba la cerveza. Fue algo muy, muy, muy espectacular. Y en esa fábrica, como decía Pepi, se está trabajando mucho esa cultura cervecera, se está apoyando mucho, se está trayendo al joven, para que hoy día el público joven, los jóvenes, vayan conociendo de la mano de Cruz Campo todas las variedades cerveceras. De hecho, se ha desarrollado una actividad que se llama la FRACU, que es la FACRU, que es la fábrica de Cruz Campo, y una congregación, charlas que se hacen a los jóvenes, y la verdad que son muy interesantes. Se empieza con un público joven, como digo yo, se da cultura cervecera, innovación, y está fenomenal. Después se están haciendo muchas actividades, como decía Pepi, para clientes, para que los clientes, los consumidores, conozcan un poquito más ese mundo cervecero, ese desarrollo de las marcas, esa cultura que hay ahora tan importante, que se empezó con el vino, que nos abrió la puerta, y ya estamos todos, el café, la cerveza, todos estamos desarrollando esas culturas dentro de las diferentes marcas. Y además de todo esto, el año pasado presentamos aquí esas tres recetas que salieron de la fábrica, que fueron la Cruz Campo, IPA, APA y Trigo. Y este año, en la Feria de Impormonte, vamos a traer la cerveza Andalusian IPA. O sea, una IPA, pero al estilo andaluz, al estilo Cruz Campo, y vamos a poder disfrutarla aquí en barril en la feria que tendremos la semana que viene. Y este año, cambiando un poquito el tercio, siguiendo apostando por lo local, por lo tradicional y por lo novedoso, traemos también tres cervezas internacionales, la verdad que son muy diferentes y yo creo que es una oportunidad que podéis tener todos para probarlas, si no las conocéis ya, que va a ser la cerveza Lagunita, que es una cerveza IPA, como estamos hablando, una Indian Pale Ale, que además es la más famosa, la más vendida en todo Estados Unidos. Es una cerveza muy peculiar, diferente, muy sabrosa, tiene solo 6,2 grados, aun siendo un poquito fuerte, muy fácil de beber, y la vamos a tener aquí en barril, con lo cual os recomiendo que la probéis. Es una cerveza diferente que estoy seguro que os va a gustar mucho. Para mí, una novedad que a mí me encanta, que es Hop House 13, que es una cerveza, una lager, que es de Guinness, famosa Guinness que todos conocemos, negra, pues con la misma levadura que se hace la Guinness, se hace una lager, una rubia, muy especial, con un aroma diferente, con un sabor diferente, tiene tan solo 4,2 grados y también la vamos a poder disfrutar aquí. También las personas que tenemos aquí os la explicarán para que la conozcáis mejor y la podéis catar. Y por último, tendremos también Paulaner, que ya es una cerveza más conocida, que una de las patrocinadoras de los Oktoberfest, una cerveza con trigo, una cerveza a mí me apasiona la Paulaner, una cerveza que marida muy bien con carne, con ensalada, una cerveza que llena un poquito más, que una textura diferente, un color diferente, turbia, pero espectacular. Yo, de verdad, que estas tres cervezas os invito a que las conozcáis, que las vamos a tener la semana que viene, con la Andalusian IPA, como comentaba. Y nada, para nosotros es un placer. Sé que se haga un poquito la rueda de prensa, pero bueno, que espero que vengáis, que lo paséis bien con nosotros. Y como digo, el apoyo de Génica en Impormonte es un auténtico orgullo. Y esta semanita que viene podremos probar toda la gama cervecera por parte de Génica. Y muchas gracias a todos. Muchas gracias. ¿Qué hay? Buenos días, señores y señores. En primer lugar, agradecerle a Pepi Monte
el habernos abierto en su día las puertas de su casa para comercializar nuestro producto y ponernos a su entera disposición todo su equipo humano y profesional, que es mucho y la verdad que nos aportan mucho al Grupo Dromedario. Gracias. Café Dromedario es una empresa cántabra, la empresa data de 1871, es una empresa la más antigua de España y de Europa. El año que viene, si Dios quiere, hacemos 150 años en el mundo del café. Y afortunadamente somos una empresa donde día a día vamos ganando en tecnología, vamos ganando en presencia y sobre todo ganando e intentando dar a todo lo que es la cafetería un modo diferente de dar cultura del café. Tenemos un equipo de profesionales, donde ya ha nombrado y está aquí presente Karen Quiroga, que es la campeona de España de latte. Tenemos también y podemos presumir de tener al campeón de España de espresso, donde nos aporta y aportamos a nuestros clientes una diversidad a la hora de elaborar el producto del café. Café Dromedario, en los últimos 10 años, pues tenemos lo que es nuestra artesanía, que es un café 100% natural arábica lavado, donde a cata ciega en campeonatos del mundo hemos conseguido los últimos 10 años 6 medallas de oro, y la última medalla de oro la conseguimos en Tokio en noviembre con nuestro Colombia 100% biológico. Es una empresa donde en Cantabria tiene el 85% de mercado. Nosotros tuvimos la suerte de empezar hace 5 años aquí en la zona de Marbella con mi compañero Eduardo, que es el pionero de Café Dromedario y el gran culpable de que estemos hoy aquí. Después estuvimos con Pepi Monte, donde nos abrió sus puertas y estamos desarrollando día a día un mercado, estamos haciendo un proyecto y estamos intentando pues seguir creciendo y dando a Marbella una diversidad de productos a través de las masterclass que hacemos y elaboramos durante el transcurso del año. Café Dromedario es una empresa donde recientemente hemos adquirido lo que es una máquina de tostar donde no emite humo para hacer el sistema sostenible de no contaminar todo lo que es el medio ambiente y que día a día pues contribuimos a ayudar y a lo que es la naturaleza. La verdad, aparte de café, también presumimos de tener una buena gama de té, donde tenemos a Begoña Baqué, que es su lumier y la campeona de España de té, y tenemos una gran carta en tanto en café, en té de pirámides, como en té a granel. Todo esto lo probaremos y lo daremos a degustar en la feria del día 10 a través de Karen Quiroga, donde va a desarrollar una masterclass y donde también va a tener allí presente todos los productos y elaborar con todos nuestros clientes y participantes, todos aquellos que quieran saber de nuestra empresa. Por mi parte, la verdad que poco más que decir. Agradecer un año más a Pepi Monte hacernos partícipe de su empresa y seguir creciendo y ayudar a lo que es la cafetería y restauración de Marbella. Buenos días. Sí, Pepito. Bueno, pues comentar un poquito el tema de la competición, lo primero. La idea surgió hace un par de meses y la verdad que fue primero por enseñarle algo diferente al público de Marbella y también por motivar un poco a los bartenders y a los profesionales de las barras, que en los últimos años la verdad es que se le está dando más importancia, pero que han estado un poquito olvidados, entonces para que se vean los bartenders o barman reales que están en situaciones reales trabajando y no solo los barman que se dedican a competir. Y bueno, el proyecto de la competición, pues estamos intentando juzgar un poco que no sea solo darle importancia al barman o al cóctel, pero también al local, que al final son nuestros clientes y son los que nos dan de comer a todos. Entonces, bueno, ya hemos estado hablando mucho en este mes sobre la competición y llevamos un mes de locura trabajando para hacerla real. Ha salido bien, tenemos 14 empresas de la provincia de Málaga que se han presentado. Y bueno, normalmente iban a ser 5 clasificados, pero ha habido un empate en el
en el quinto puesto y ha habido un triple empate en el sexto puesto. Entonces van a venir 6 competidores a representar a los locales. Entonces lo vamos a anunciar ahora mismo. ¿Sí? Y tenemos aquí 2 de ellos. Tenemos a Juanjo Jiménez, que viene de la terraza de San Juan, de Málaga, que aparte también son en el grupo, trabajan directamente con la fábrica de Cruzcampo. Y bueno, tenemos a Nicola, que trabaja en Siroco, en uno de los bares que yo trabajo. Tenemos a Adrián y Marco, que ellos lo han hecho el vídeo juntos, que trabajan para el grupo Trocadero de Marbella. La verdad que han hecho un vídeo muy divertido. Tenemos a Giuseppe, del Sunset, de Puerto Banús. Carlos, de la terraza Alcazaba, de Málaga. Y Estefano, del grupo Premier de Málaga. Entonces, tenemos 6 competidores que van a presentar sus recetas el 10 de marzo, a las 5 de la tarde, si no me equivoco. Creo que habíamos dicho, o a las 4 de la tarde, perdón. Y bueno, aparte de eso, vamos a tener 4 barras con las diferentes marcas. Estaría la barra de Jim Hayes con Chris, está la barra de 3 a 4. Luego tendríamos la barra de Fabri, tenemos la barra Fabri, la empresa para la que yo trabajo, es una empresa de sirope y puré italiana para costelería. Tendríamos la barra de Schweppes también, la barra de Flex Camp y la barra de Zumos Pago. Es decir, que vamos a tener 5 barras produciendo bebidas para todos los invitados, para que se diviertan un poco y conozcan nuestros productos, y luego vamos a interactuar un poquito también con la competición y las diferentes masterclass. La verdad es que Ani, haremos público los nombres de los 6 competidores finales y bueno, y el número de barras, que eso no lo habíamos hecho público todavía. Bueno, va a ser un evento, yo creo que hay pocos eventos en la provincia de Málaga o ferias de muestras como la que está creando Pepi. De calidad de costelería, posiblemente es el único evento a ese nivel de costelería. Hay pocos que se acerquen aquí en la provincia, se puede decir. Y bueno, muchas gracias a todos los competidores, muy importante, que han hecho un esfuerzo, los chicos que están trabajando, que ha pillado el puente de Andalucía en medio y se lo han currado y han pasado los vídeos y se lo han currado mucho, la verdad. Entonces, muchas gracias a los competidores. Hola, buenas tardes. Bueno, en primer lugar, agradecer también por nuestra parte a Impormonte y en su representación a su directora general, Pepi Monte, el que, bueno, nos haya permitido recientemente con ella poder establecer un acuerdo para que distribuyan nuestros vinos en una zona tan, tan importante de la provincia de Málaga como es en Marbella, en la Costa del Sol Occidental. Y bueno, pues la verdad que no ha prestado todo su apoyo para empezar ahora aquí a abrir mercado, donde estábamos presentes, pero necesitamos una empresa de prestigio y con un recorrido como el que tiene Impormonte, que lógicamente nos permitirá a nosotros y a ellos, espero también, lógicamente, que poco a poco pues vayamos introduciéndonos más por esta zona, ¿no? Hablando de bodega de excelencia, nosotros somos una empresa joven, tenemos 14 años nada más, es una bodega que se fundó en Ronda en el año 2006. Estamos ubicados en la parte de Ronda la Vieja, cerca de las ruinas romanas de Acinipo. Estamos rodeados en mitad del campo, rodeados de encinas centenarias y olivos, y en un entorno rural precioso, con unas vistas magníficas a los pueblos de Olvera, Grazalema y demás, y una zona donde nos permite que el terroir donde tenemos plantado nuestro viñedo pues sea un terroir idóneo para hacer elaborar vinos tintos. La idea precisamente de nuestra, cuando fundamos la bodega, era hacer unos vinos de calidad y, bueno, teniendo en cuenta que aquí en Málaga, como bien saben, no tenemos las bodegas con unas producciones como otras denominaciones de origen, que hacen pues cualquier bodega, pues hace 2-3 millones de botellas. Nosotros aquí hemos tenido, lógicamente, siempre que primar calidad por encima de cantidad. Y ese es nuestro lema. Quizá nuestra intención es intentar hacerle justicia al nombre de la bodega, bodega de excelencia, llegar a ello, a la excelencia. Y en ese sentido, pues cuando fundamos la bodega queríamos hacer un vino, inicialmente un vino crianza, pues de la máxima calidad. Con esa premisa elaboramos nuestro vino, nuestro crianza, Los Frontones, que es un cupás de 4 uvas, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Tempranillo y Shiraz, y es un vino
que ha conseguido entrar muy bien en el mercado, ha sido muy reconocido, pues está premiado dentro de lo que es el proyecto de Diputación de Málaga, Sabor a Málaga, como mejor vino tinto crianza de Málaga en la última edición que se ha celebrado del concurso. También está premiado por Vino y Mujer en el Salón Gourmet de Madrid. Es un jurado que está, digamos, que integrado todo por mujeres, son sommelieres y enólogas. También lo tenemos premiado por los premios Mezquita de Córdoba. Y el año pasado aquí en Marbella se celebró el INGUA, que es un concurso nuevo, que es la primera edición que ha habido, del International Marbella Wine Award, que nos dieron el doble oro. Digamos que teníamos el oro por el jurado y el oro que nos dieron hicieron una cata entre el público asistente, que no son expertos en vino, que eligieran el vino que más le hubiera gustado de los que habían probado. Y eligieron Frontones, con lo cual nos dieron el doble oro, ¿no? Estamos muy satisfechos de ello porque, además, esos son los premios que gustan, no los de los técnicos, sino los del público, que es al final el que lo consume, ¿no? A raíz de eso necesitamos en un momento determinado buscar otras alternativas, porque solamente un crianza, pues para competir en el mercado se nos pidió que hiciéramos un vino un poquito más económico, pero dentro nosotros, manteniendo la calidad, dijimos vamos a hacer un roble, que es un vino que tiene, en vez de tener un año de crianza como en barrica, como tienen los crianzas, este tiene menos, tiene normalmente 4 o 5 meses. Y sacamos al mercado Tagus, que es un monovarietal de Cabernet Franc. Es una uva que es difícil vinificar. En España somos 2 o 3 bodegas máximo las que lo elaboran. Y era un proyecto, queríamos sacar un vino diferente, que no estuviera en el mercado. Y eso lo hicimos de la mano, además, de nuestro enólogo, que es Juan Manuel Beta. Juan Manuel Beta es el enólogo que trajo el príncipe José Loge cuando estaba en Marbella. Él fue de los, digamos, que reimplantaron las bodegas en Ronda. Ronda había sido, desde la época de los romanos, una zona de muchísimo prestigio de los vinos y se importaban los vinos desde Roma, de aquí de Ronda, pero con la filoxera se perdió todo lo que eran las cepas de prácticamente toda España, ¿no? Y entonces pues se perdió las bodegas que había en Ronda. Y uno de los que nuevamente le implantaron fue Jorge Loge. Y, Juan Manuel Beta fue el enólogo que él tuvo en la bodega que montó, que luego ya, no la, digamos, ellos ya dejaron la bodega y siguen manteniendo el viñedo. Y, de hecho, nosotros, para ellos, para su viuda y para, digamos, para regalar la amistad de él, elaboramos un vino en nuestra bodega, que es Cortijo Las Monjas, que es el cortijo de ellos, para la familia. Ampliando un poco el catálogo, digamos, nuestro portfolio de productos, sacamos después, decía que habíamos sacado este Cabernet Franc, que es Tagus. Este vino está premiado también con Vino y Mujer, también está premiado por los premios Mezquita y está premiado en Lisboa, en un concurso internacional que se hace en Lisboa, el International Award Virtus, que es un concurso en el que concurren bodegas de los 5 continentes. Entonces, nos premiaron con el oro y la verdad que es un premio que ha dado mucha repercusión. De hecho, nosotros ya lo teníamos antes, pero agotamos toda la producción del Tagus todos los años antes de sacar la nueva añada, porque está muy demandado. Y luego, precisamente porque se agotaba el Tagus, sacamos también al mercado ahora otro roble, que es un monovarietal de Tempranillo, que también… es un vino que tiene pues esos 5 o 6 meses de crianza en barrica y que también ha sido premiado en la edición del 2017 como mejor vino tinto con menos de 6 meses de crianza por Sabor a Málaga, como mejor vino tinto crianza de Málaga, roble de Málaga. Y es un vino que también está teniendo muchísima aceptación en el mercado. Luego tenemos otro vino que es un rosado, que es Viña d'Arón, que este hacemos nada más que 1.300 botellas. Es un monovarietal de Cabernet Franc que nada más que elaboramos en España nosotros. Y es un vino muy selecto y entonces lo tenemos
en algunos puntos concretos, nada más, no podemos estar en todos sitios. Por supuesto, no está en la distribución de alimentación, está nada más que en restauración en determinados puntos. Y luego es un vino que ya digo, es totalmente diferente a los rosados que estamos habituados, porque es una uva que nada más que con ella, nada más que en España elaboramos nosotros ese rosado. Y finalmente, para cerrar nuestro portfolio, recientemente, este año pasado, hemos sacado un blanco, pero este blanco no lo elaboramos en Ronda, lo elaboramos en Mollina, es Rediel Blanc, y es un vino que es ocupa de tres uvas, es la moscatel morisco, que es una moscatel. No es la moscatel de Alejandría, que es la que se da más en la zona oriental de Málaga. Es la moscatel, es una uva un poco más pequeña, pero sigue siendo dulce como moscatel que es. Tiene también Pedro Ximénez para que no fuera un vino blanco total dulce y tal, le dimos un pequeño toque, tiene un 10% nada más, de una uva autóctona de la zona, que es la doradilla. Que es una uva que le da, digamos que, una acidez que compensa el dulzor de la moscatel y de la Pedro Ximénez, y le da un recuerdo, ese es un vino que da un recuerdo a un amontillado, pero como recuerdo, porque realmente luego le saca lo que es la uva dulce, ¿no? Bueno, eso es un poco, digamos, nuestro portfolio. Tenemos una producción pequeña, ahora mismo este es un proyecto de una inversión muy grande. Nosotros tenemos invertido en la bodega, somos la bodega que mayor inversión tiene en Ronda, y también precisamente se hizo una bodega muy integrada en el entorno, que decía que era un entorno precioso. Por eso tenemos otra línea de negocio, que es el enoturismo. Estamos dentro de lo que es la ruta del vino. Antes era Ruta del Vino de Ronda, ahora recientemente es Ruta del Vino de Ronda y Málaga. Estamos, digamos, que integrados dentro de la ruta. Tenemos una empresa con la que colaboramos en Ronda, que se llama Mil Amores, que es la que lleva toda esta parte de nuestro negocio. Y tenemos bastantes visitas a la bodega, donde tenemos unas instalaciones para elaborar nuestros propios menús y tal allí en bodega. Primero, gracias a Pepe, no solamente para darle a nosotros la oportunidad de vender Hayes con ella, pero para tener la visión de apoyar la hostelería aquí en Marbella. A veces, y en toda la Costa del Sol, a veces es muy duro ser un dueño de bar o un restaurante, son muchas horas, y también hace falta que siempre estás sacando muchas novedades. En Portmontes sabe que no solamente es llevar bebidas al bar, pero está apoyando muchísimo los restaurantes, los bares, en información de coctelería, de vinos y cervezas y todo. ¿Vale? Yo voy a ser muy rápido. Nosotros somos Hayes Ginebra, somos una empresa aquí del Costa del Sol, y acaba de ganamos el Premio Mundial de Ginebra. ¿Vale? Hemos ganado para España el oro y el bronce, que no era nada muy fácil. ¿Vale? Son más de 600 ginebras mundiales, más de 30 ginebras en España, y hemos ganado el premio de London Dry Gin, que es una de las ginebras más difíciles de hacer, y hemos ganado el oro para España y para Marbella. También quería dar las gracias a Pepe para tener la visión también apoyar las empresas de Andalucía, los gente de vino, gente de Ginebra, porque es muy importante apoyar y ayudar a nuestro propio gente de aquí del pueblo. Muchas gracias.